Good evening. Hello, everyone. Today is Friday. Thanks, God. Good evening, teacher. Good evening, Elias. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Hello. Good evening, Rosie. Good evening, teacher. Good evening, Hilmar. Good evening, teacher. Good evening, David. Good evening, Nicholas. We have the baby, Andrea, right? Yes. Andreita, hello. Hello, Andreita. How are you? Okay. Wow, can you imagine? This is your first week of English classes. Yes, believe it or not, it's class number 5. Okay. How do you feel? Good evening, teacher. Good evening, Metsi. ¿Cómo se sienten después de su primera semana de clases? Ya, la semana. Excited, so excited. You're very excited, okay. Congratulations. Okay, congratulations. Good, so it's 8 o'clock. It's time to start our class and it's time to take the attendance. So please say present or here or presente, teacher, okay? So let's start with Alexander Presa. Okay. Carlos Antonio González Nuila. Carlos Jaime Pinto. Daniela Elizabeth Ardón. Present, teacher. Nice. Edwin Elías Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gerson Otoniel Tobar. Gilmar Alexander Alvarado. Present, teacher. Okay, yes, I can see you. Héctor Alfredo Marroquín Miranda. Héctor is not here yet. Okay. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Okay. 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 Ismael Isaac Aguilar. Juan Francisco López. Karen Michelle Ayala. Present, teacher. Okay. Luis Alonso Carrillo. Mario Alfredo Tejada. Mario Alfredo? Not there yet. Metsi Amaris. Present, teacher. Rosa Anabel Chávez. Present, teacher. Okay, thank you. Silvia Yanel Carrillo Vázquez. Verónica Susana Romero. Present, teacher. Thank you, Verónica. Jessica Marisol Villalta Palacios. Jessica and Andrea. Okay. Present, teacher. Okay, David Emanuel Hernández. Present, teacher. Okay, thank you, David. Lainey Giselle Bautista Torres. Not here. Okay, I'm going to repeat the names of those people who connected later. Alexander Emanuel Presa. Carlos Antonio González. Carlos Jaime Pinto. Gerson Otoniel. Present, teacher. Okay, Héctor Marroquín. Juan López. Luis Carrillo. Present. Okay. Mario Tejada. Silvia Carrillo. Present. Okay. Oh. Alfredo said present. Hola, bonita. ¿Cómo está esa pieza hermosa? Okay. So, let's see what is the menu for today's class. It's the class number 5. And what day is today, guys? What's the Friday. Day? Today's Friday. Friday what? Friday, November 90. 90? 90. No, no, no. 19. Friday, November 18. 19. Yes. 19. Yes, 2021. Okay. Let me see. Elias, would you like to read the class objective, please? Read. Lea, please. Read the class objective. Participants will be able. Some will be able to write and request the spelling of the name, last name, and other information. Elias. No puede activar el micrófono. No se escuchó bien. Teacher. Ah, perdón. Elías, ¿puede por favor leer el objetivo de la clase? The class objective, please. Yo creo que el internet de Elías le está fallando porque se queda congelado por ratitos. Le vamos a pedir a Irving entonces que nos ayude, Irving, por favor, please. Ok, teacher. Participants will be able to provide and request the spelling of names, last names, and other information. Thank you so much, Mr. Rodriguez. Okay. Agenda. Hilmar, can you please read the activities? Activity 1. Okay. Review of the previous class. Okay, activity 2. Grab spelling competition. Warm up spelling competition. Activity 3. Activity 3. Getting to know my brother. Okay. Activity 4. Activity 4. Let's practice YB. With B. Mm-hmm. With B, activity 5, yes, no, the question. Activity 6, wrap up. Okay. Thank you so much, Gilmore. Okay, so yesterday we were learning, ¿cómo se llaman estos? What's its name? Possessive. Adjective. Adjectives, excellent. Okay, so we are going to match the pronoun with the possessive adjective. For example, let's do I don't know if you can do it, if you can see. No sé si pueden ver un lapicito en su pantalla y con ese lapicito ustedes pueden, you can match, pueden relacionar. Miren el lapicito. You should have excellent. For example, I, my. Ahí les tiembla el dedito un poquito, vea. Okay. Okay, you, your, we, hour. Okay. There. He is. His. She. Her. And it's. Yeah, it looks like tripachuca, but but you know, right? You know the the possessive adjective, and that is the most important thing. Okay, let me erase. Let me see. How can I erase this? Let me see. No, I cannot erase. I'm sorry. Okay, so repeat after me. I, my. You, your. We, our. They, their. He, his. She, her. It is. Very good, people. Nice. Okay. Nice. The next exercise, you have to read and find and circle the possessive adjectives. Ay, Dios. No sé cómo. Yeah, I forgot how to erase. Ya olvidé cómo borrar. Vamos a ver si logro borrarlas. No. Vamos a ver. Teacher, cuando aprieta la plumita hay una opción que dice borrar todo. Pero no me sale la plumita. Sí sale la plumita, pero cuando le doy... Hay una cosita ahí, como borrador, ahí que tú le aprietas ese borrador y eliminas todo. Thank you. Thank you. You are the experts here. Okay, so you have to find and circle the possessive adjectives here. It says, my name is Tony, and they are my two siblings, Anna and George. Can you see the screen? Yes. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes. Okay. Yes. Vaya, entonces we are going to read, and you have to, I'm going to read one sentence, voy a leer una oración, and you have to tell me the possessive adjective. Y usted me va a decir cuál es el possessive adjective, ¿verdad? Okay. So, the first, my name is Tony. My. Okay. And they are my two siblings, Anna and George. Mine. We are in a room. Or. Mire, la pronunciación de hour es similar como hora en inglés. Hora en inglés es H-O-U-R, pero la pronunciación es igual que esto. Hour. We are in our room. Uy, ay, ay. Alguien ahí está. Hour. Se escucha quizás un ventilador o no sé qué será. Okay, so we are in our room. My hair is black. My. But Anna and George are very different. Don't have us. Ah, nice. Ahí no hay, ¿verdad? No. His hair is brown and her hair is yellow. His and hers. He is a brunette, she is a blonde. Don't have possessive. It doesn't have, okay. This is our room. Our. It isn't clean and organized. No. It doesn't have. No hay, ¿verdad? It is very messy and dirty. No hay. Okay, there aren't any possessive. There are three. What mean dirty? Dirty, it's for example the opposite of clean. Es lo contrario de limpio, o sea, sucio. Uh-huh. There are three beds and beside tables. No hay, ¿verdad? Mm. But their beds aren't in the photo. There. Mm. There is a white trunk with our toys. And there is a lamp and an alarm clock on my table. My. Excellent. Okay. Now, people, can you please practice the pronunciation of this paragraph? Les voy a poner en parejas para que practiquen la lectura. ¿Está bien? Pueden tomarle captura de pantallas ahorita, if you want. Ajá, para que la puedan tener ahí, ¿ok? So, I'm going to assign you in rooms, in groups. Sí, si no la copié. Se la voy a mandar en WhatsApp. Ah, ok. Gracias. It isn't clean and organized. Okay, teacher. It is very messy and dirty. There are three beds and bedside table, but their beds are not in the photo. There is a white trunk with our toys. And there is a lamp, an alarm clock on my table. Bien, Verónica. Good job, Verónica. Next. Irving. Okay. Our room. My name is Tony. And George. We are in our room. Our room. Our room. Our, al igual que ahora. Our room. My, and this is an alarm clock on my table. Pero la palabra de arriba, ¿verdad? Como que sí. Eso sí, no sé cómo se pronuncia. Donde dice de los dos, sí. Ahí viene. Ahí viene. ¿Verdad? Teacher, no sé si nos podría ayudar allí en cómo se pronuncia. Le dice, ayer are my two. Siblings. They are my two siblings. Siblings quiere decir mis hermanos, que incluye brother and sister. Okay. Esa palabra se ocupa cuando son de los géneros. ¿Cuándo son? Son hermanos de ambos géneros. O sea, exacto. En vez de decir brothers and sisters, dice sister. En general, mis hermanos, incluye a ambos. Ambos géneros. Ambos géneros, yes. Okay. My table. Bueno, ahí dice que nos quedan 60 segundos. ¿En serio? No. Mire qué malo. Yo dije, yo no le he apretado nada aquí. No, corté el tiempo, el teacher. ¿Ya practicaron? Did you practice? Sí, en eso estábamos. Ok. You todavía, have not finished. Todavía nos quedan unas palabras de la pronunciación, pero los pronombres vamos ahí un poco avanzados. That's good. I'm happy to hear that. Okay. I'm thinking of recording the pronunciation. Okay. I'm going to do that in this moment so you can practice. Okay. So let me do that. Okay. Okay. Thank you. Continue practicing. Okay, teacher. Thank you. I want to say it again. My name is Tony, and there are my two siblings. Missy no sé qué es, y Dirty es desordenado, creo que dijo ella. There are three beds and bedside tables. No sé qué es bedside. O sea, hay tres tocadores. Y tres, tres. Okay, so how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Good. It was good. Hasta traducimos. Nice. So you learn words. You learn new vocabulary. Aprendieron vocabulario nuevo. For example, no. Siblings. Siblings? What does siblings mean? Hermanos y hermanas. Hermanos. Ajá, muy bien. En vez de decir brothers and sisters, puede decir siblings, que incluye ambos géneros. Ok. What about messy and dirty? Doris se dijo como desordenado, pero Messi no sé. No, Messi es desordenado y Doris sucio. Ah, desordenado y sucio. Ah, pues al revés. Ok, what about brunette? No. No está, no es. Ah. No era de textura del cabello. Sí, tiene que ver, ajá, que el cabello es oscuro. Castaño. O sea, café, ajá, o negro. Brunette. En blonde. Es rubio. Rubio, ajá, excelente. Ok, what about bedside tables? Ropero. Bedside tables es la mesita que está a la par de la cama. Mesa de noche. Mesa de noche, exactly. White trunk. No, I don't know. Baúl blanco. Es un baúl o un maletero. Ahí está el niño sentado, recostado en el trunk. Okay. Very good. Nice. I'm happy for you. Okay, so let's continue with the next part of the class. Let's see. We have more exercises, people. Yes, because today's class is vocabulary practice. Vocabulary and grammar practice. It's a practice or review of all the topics that we studied during the class, during the week. Okay. For example, in this practice, you have to complete the chart by adding the singular, possessive, and plural possessive forms of each singular noun. Okay? Yes. For example, horse, baby, horses. Ajá, baby, el possessive, singular possessive, babies. Le pongo apóstrofe y la S. Para el plural possessive sería, le pongo babies. Y solo, ajá, babies en plural y solo le pongo el apóstrofe. Entonces van a hacer eso mismo con las demás palabras. Me los pueden escribir en el chat. But the letter is changed. Sí, porque el plural de baby es babies. Okay. Como termina en Y, entonces cambio la Y por, bueno, the Y, I changed the Y for IES. Okay. Uh-huh. Okay. So you can write in the chat. You type in the chat, okay, your answers. Vamos a usar el chat to say or share the answers, okay? Ahí en el chat escriban, ahí voy a ir double checking your answers. En el chat del Zoom, ¿ok? Zoom chat. Ok, teacher. Ok, tenemos baby, babies, babies, horses, horses. Pero le tiene que poner, Rosa, a horses, el apóstrofe después de la S en plural. Así como lo he escrito Michelle. Vamos a ver Luis. Dice horses, no, baby, babies, officers, horses, officers, baby, babies, babies. En el plural tienen que poner el apóstrofe. Por ejemplo, Carlos ahí en babies en plural no le puso el apóstrofe. Horses. Horses, horses. También Jessica no le puso después de, en el plural, después de la S tiene que llevar un apóstrofe. En el caso de man, el plural de man, ¿cuál es el plural de man? Mens. Man. No. Man. Con E. ¿Se acuerdan que ese but es the irregular. Singular of the, the plural. Yeah, the plural. And the singular? Man's. Ajá, en este caso es man, apóstrofe es. Y el plural de man es man. Entonces, ¿qué hago? Le pongo apóstrofe y la S. Ay, no sé si está bien así. Y se me burló. No sé si está bien así, teacher. Vamos a ver. No sé si está bien. No sé, creo que está mal. Vamos a ver. Metsi. Vaya, vamos a ver. El de man en singular es así como lo voy a escribir ahorita. ¿A dónde? ¿En el chat? Sí. Creo que no me agarra la postura. Vaya, men's en singular. Y el plural de man es men, con E. Pero es una S. Entonces, para hacerlo possessive noun, le agrego el apóstrofe y la S. Ayer les mostré un ejemplo de qué hacemos cuando algunos nouns son irregular. Hay algunos nouns que son irregulares, que son plurales pero no llevan S, pero son plurales. Por ejemplo, women y men. Entonces son plurales pero que también con children pasa lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no tienen S, le voy a poner el apóstrofe y la S, así como en los singulares. No le voy a poner children y luego la apóstrofe, sino que primero la children, apóstrofe, la S. Ahora, en el caso de goose, que son gansos, el plural es geese. Es irregular también. Entonces, ¿qué hago? Hasta así como está. Solo le pongo la apóstrofe y la S. Y ya es singular, no, ya es plural possessive. ¿Sí? Muy bien, Luis. Solo le falta el apóstrofe en children's. Bueno, es que aunque sea plural, irregular, tienen que poner el apóstrofe y la S. Allí, Carlos, usted le puso la S y después el apóstrofe en women's, pero es primero el apóstrofe y después la S. Ajá. Igual, women's, women's. Comienza. Les voy a poner otros ejemplos. Para que los hagan. En el caso del posesivo plural de office, officer, ¿cuál es, teacher? Officer, officers, vaya, officer, apóstrofe S, officers. Y officers con S en apóstrofe. And what about apple and pencil? Apple sin singular. Apples. Apples, apóstrofe. Pencil, apóstrofe S. Pencils, apóstrofe. En plural. Okay, what about book? Okay, in singular, books. Singular possessive. And plural possessive. Perdón, ese ejercicio, ¿dónde está, teacher? El que estoy diciendo de apple, book, and pencil. Yo los puse ahí en el chat. Good. Very good, Luis. Very good, Jessica. Very good, Veronica. Nice, Carlos. Okay, good, Rosy. Solo que se le fue la E. The E. Okay. Okay, people. Thank you so much for your participation in the activity. Good. Next activity. Y todavía estamos en el review. Okay, it's match the punctuation marks to their labels below. You have to match. For example, what's this? The first one. What is the first? What is the first? Mark. This one. Question mark. Okay, comma. And this is? Exclamation mark. Okay. Exclamation mark. This one? Apostrophe. And finally? Full stop. Or point. Period. 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 Okay, remember it's period, not point. Ajá. Period. Remember, not point. Period. Period. Yeah. So we have question mark, comma, exclamation mark or exclamation point, period, apostrophe. Okay. Now we are going to see the use of each punctuation mark. For example, the first one. It says, marks a slight break between different parts of a sentence or to separate the elements in a series, 3 or more things. What is it? It's a small break, a slight break, like a short pause. Comma. Comma. Yes, it's comma. Okay, what about this one? Use to precede a list of items, a quotation, or an expansion or explanation. Colon. Okay, colon. Yes, los dos puntos, right? Antes de una quotation es una cita. Okay. Used at the end of a sentence or an abbreviation. Full stop. Full stop or period. Period. Excellent. It is used to express doubt or uncertainty about something or ask something. Question mark. The question mark. And the last one. Question mark. Yes, to indicate a strong feelings or high volume shouting or show emphasis and often marks the end of a sentence. Exclamation mark. Exclamation mark. Exclamation mark. Congratulations, you got 10. Okay, now you have to complete the alphabet, but you're gonna do it in pairs, okay? Van a hacer este ejercicio en parejitas, ¿ok? Así es que, pero primero se los voy a enviar porque si no después se me traba esto mucho. Y se me hace más difícil enviárselos. Bueno, ahorita. Okay, so now you're gonna go to the breakout rooms and with your partner, you have to practice the alphabet and complete the missing letters of the alphabet, okay? Let's go. Ay, espérenme, voy a volver a crearlas. Ok, volver a crear, ahí está. Ahí sí. Hola, compañero. Ay, Mientras. ¿Sería entonces? B. Uh-huh. D. ¿Después cuál? D. F. F. G. H. No está conectado. Uh-huh. J. Y vamos por la L. La L. Ajá. En. U. T. T. U. U. S. T. U. ¿Será que ya nos está llamando a ingresar otra vez? ¿Verdad que no? No creo. No, ya nos hubiera hablado. Okay. Ya, ok. Entonces yo me quedé ahí siguiéndola en QR, ¿verdad? QR es... no. S-T-U-B. B. Ok. X, Y, C. X, Y, C. C. Number one. Number B, A, B. ¿Cómo? We. ¿Es B o we? B. B. W. W. X. X. Y. Y. And C. C. Eso no me acuerdo de una película. Hello, Rosy. Hello. ¿Estás solita? Sí, así es. Yo practice the alphabet. Se le fue el compañero o la compañera. Can you tell me the alphabet? The complete alphabet? La primera parte. Y solo voy a decir las que se faltan, ¿no? Sí, está bien. B, D, F, G, J, L, A, Q, P, P, R, S, no, R, T, D, X, P. Z. Sí, ajá. Así es. Sí. Y ahora la digo toda, ¿o cómo? Yes. Please. A, B, C, D, F, E, H, I, J, K, L, M, A, O, P, U, R, S, T, U, P, W, X, I, Y, Y, Z, 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 Z. Okay, good job. Okay, let's go back to the main section, okay? Hello. Hello. Yeah. Good. Okay, so I see that everybody practiced the alphabet. That was very easy. A piece of cake, a piece of cake. Good. So now let's see what is the next activity. What is the next practice? We are going to work in groups a lot today. Okay, in this activity, we had a warm-up, how do you spell, okay? So this is gonna be in groups. First, you need to write a list of words to tell your team, so they spell it. Lo vamos a hacer así, miren, de esta forma. Vaya, cada uno va a escribir 5 words. Each of you is going to write 5 words. Va a escribir 5 palabras. For example, I wrote apple, student, read, listen, and write. Digamos que yo estoy en un grupo, ¿verdad? Con Jessica, con Metsi y con Ismael. Entonces, en el grupo, cada uno va a tomar un turno y le va a preguntar, Jessica, how do you spell apple? Y Jessica, ¿qué va a responder? Sus compañeros no van a ver la palabra, pero se la van a escuchar. How do you spell apple, Jessica? O sea, teacher, cada quien vamos a escribir 5 palabras diferentes. Y luego, sí, 5 palabras diferentes cada uno. Ahorita todos escriban 5 palabras, ¿ok? In your notebook, write 5 words, ¿ok? Everybody, please write 5 words. 5 words in English, of course, cualquiera, but 5 words in English, ¿ok? Especially if we have studied those words in the class. You can include the words that you learned today, like siblings, bedside, table, brunette, blonde, trunk, what else? White. Ready? Do you have your 5 words? Ready. Yes. Okay. Yes, sure. Okay. So I will give you 5 minutes to practice in your group. ¿Qué van a practicar? Ustedes van a, cada uno, you take turns, toma su turno, to ask, how do you spell? And you spell the word your partner asks. Okay? ¿Cuál es la pregunta? How do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell? Excellent. Hello. Hello. Carlos. Más estaba aquí. Carlos y Michelle. Michelle, preguntémonos. Vamos a empezar. How snake, Carlos. How do you spell snake? Snake. Yes. I spell snake S-N-A-K-E. Yeah. Ahora va alguien más, ¿verdad? Metsi. How do you spell brother? Brother. I'm spelled brother B-R-O-O-T-H-I-O-R. Teams. Ahí sería deletrear cualquier equipo. Teams, equipos. How do you spell teams? Manchester. No. Tenés que deletrearme esa palabra. How do you spell? Sí, correcto. Por eso. Manchester. ¿Voy a deletrear? No, tiene que deletrear. Tiene que deletrear la palabra teams. T. Yo pensé que. Okay. Ajá. Ok. T-E-A-M-S. ¿Es correcto? How do you spell computer? Okay. C O M P U R E. T. Faltó. T-E-R. T-E-R. Computer. Okay. How do you spell room? L-O-T-K. Yes. Luis, how do you spell apple? Excuse me. Apple. Can you repeat? How do you spell apple? How do you spell apple? Spell apple. Okay. Apple. How do you A P E L? Después, ahí en el chat les escribí cómo pueden decir cuando no es correcto. Le pueden decir try again. Try and get. Ajá. Mire, Luis, apple. A-P-P-L-E. Ajá, en el chat Zoom. Yeah. Apple. Try it again. Can you spell apple again, Luis, please? A P P L E. Excellent. Now it's correct. Okay, good job. Si quieren les pregunto. Sí. Me van a disculpar, eso que me cuesta bastante. Sí, está bien. Sí, estamos aprendiendo. Pencil. No te diga la otra. Esa es la How do you spell? Muy bien, gracias, Alfredo, gracias. Okay. How do you spell dog? Dog. 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 Ah, okay. Sí, sí. Sería D O G. Excelente. Excelente. Ah, me cuesta bastante. Pero... How do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell? Table. Vale. Ahora si quiere usted pregúnteme. What do you spell? What do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell? Y luego dice la palabra. How do you spell cell phone, por ejemplo? Or how do you spell teacher? How do you spell doctor? How do you spell Friday? Mm. How do you spell right? W-R-I-T-E. Okay. Yes. Ahora usted. A la otra compañera. Y la otra compañera que me pregunté. How do you spell doctor? D-O-C-T-O-R. ¿Le escribió doble T? No, doctor. No T, no, no. Vale, está bien. Ahora... ¿Usted a mí? Okay. How do you spell? No. No. N-O-T. Yes. Okay. Luis, how do you spell Friday? Luis, how do you spell Friday? But we don't hear you, Luis. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Friday, Friday, Luis. How do you spell Friday? A R A Y A R A Y A. Friday. Friday, yes. Okay. Teacher, it's time to take a tender. Yes, I was going to say that. Thank you for the reminder. Okay, so please tell me present or here, okay? So, the first person in the list is Alexander Presa. Present, teacher. Thank you so much. Carlos González. Carlos González. Carlos Pinto. Present. Thank you. Daniela Arto. Present. Elías Ramírez. Present. Gerson Otoniel Tobar. Present, teacher. Gilmar Alexander Alvarado. Present, teacher. Irving Osmin Rodríguez. Present, teacher. Ismael Isaac Aguilar. Ismael. Yo vi a Ismael. Sí, también lo vi. Ahí está Ismael Aguilar, pero tiene la cámara apagada. Yo creo que él es el que venía manejando, teacher. Ah, ok. Juan Francisco López. No está, ¿verdad? Karen Michelle. Presente. Luis Alonso Carrillo. Present, teacher. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present. Betsy Damaris Molina. Recuerden encender su cámara cuando digan present. Present, teacher. Ok. Rosa Anabel Chávez. Rosa Anabel Chávez. Present, teacher. Thank you, Rosa. Silvia Carrillo. Present, teacher. Thank you. Verónica Susana. Present, teacher. Okay. Jessica Marisol Villalta. Present, teacher. David Emanuel Hernández. Present, teacher. Lenny Giselle Bautista. Okay. Thank you so much. Teacher, a mí no me mencionó. ¿Qué es? ¿Quién? Héctor Marroquín. Héctor. Ah, Héctor Alfredo Marroquín, perdón. Ah, ya no me quería tener en clase, güey. No, yo recuerdo que sí lo mencioné, pero quizás no sé. No. No lo mencioné. Ok, I'm so sorry. No lo mencioné. Wow, a ver, qué sorda. Ya no veo. Ya no veo de noche. Como ya los viejitos ya no vemos de noche. Okay, thank you for telling me, Héctor. I'm so sorry for that, okay? But ya ven que se me chispotean las cosas. You have to help me. Thank you. Okay, after practicing the alphabet. So now it's time to practice the occupations and also yes, no questions and information questions, okay? So now in this activity, it's called Getting to Know My Classmates. Van a conocer mejor a sus compañeros con esta actividad. ¿Por qué? Why? Because you are going to ask 6 classmates about their names and their occupations and their age and their origin. For example, what's your name? My name's Rocío. How old are you? I'm 28 years old. What do you do? I mean, what's your occupation? I'm a teacher. Where are you from? Todos somos del Salvador, vea. We are from El Salvador, but say the city, your city. You will say, oh, I'm from Ilopango. I'm from San Miguel City, or I'm from Metapán, etc. Okay? So I'm going to assign you in some groups and you have to ask your classmates and write down the information. Okay? Okay. Le van a preguntar a sus compañeros y tienen que escribir la información de todos. Okay? Everybody makes questions. Todos preguntan, todos responden. Everybody makes questions. Everybody makes answers. ¿Ok? Ok, les voy a mandar the questions, ¿ok? Hoy sí van a trabajar en grupos. Yes, but it's better because it's Friday. Y así no, ya van a ver, ya van a ser las 10. Ok. Groups, groups. Creo que les voy a, para que sea un poquito, les voy a hacer nada más que sean de 4 compañeros, porque les he agregado 2 preguntas más. Entonces, solo de 4 compañeros, ¿ok? Cuatro o 5. 4 or 5. No sé quién comenzaría. Yo ready, compañero. Classmate. 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 Okay. Classmate. Para anotarlo. Classmate. Okay, thank you, teacher. You're welcome. What's your name? My name is Veronica. Veronica. How are you? 44 years old. What do you do? Is secretary. I'm a secretary. I'm secretary. I'm a secretary. I'm a secretary. Yes. Okay. Where are you from? Very good. I'm from in San Marcos. From San Marcos. I'm from San Marcos. I'm from San Marcos. Yes. What's your name? What's your name? My name is Sylvia. How old are you? I'm 21 years old. Okay. What do you do? I am reception. Where are you from? Where are you from? I am from Apopa. Okay, Silvia. A Luis y Alex, ellos les tocan. Si gusta le pregunto yo. Okay. What is your name? My name is Hilmar. Hold on. Okay. I am 14 years old. I'm employed. Where are you from? Where are you from? I'm from San Salvador. Okay. Ahora Carlos Alfredo, me imagino. Chicos, también pueden hacer así, mire, que uno haga dos preguntas y otro compañero hace otras dos preguntas para que no repitan la misma información. Como todos lo están escuchando y van solo anotando. Okay. Thank you. Okay. You're welcome. Y eso lo íbamos a escribir, perdón, ¿o no? Sí, lo teníamos que escribir. Yes, complete the chart. Tenían que completar el cuadro. Ajá, esto. Pero nada más que aquí o los dos aparece. Sí, pero yo les puse más. Challenge. Sí, es cierto. How old are you and where are you from? Ay, sí. La edad y la ciudad. Sí, lo que pueden hacer, así, mire, que hagan dos preguntas, uno, por ejemplo, Héctor le puede hacer dos preguntas a Jessica, Jessica le hace dos preguntas a Michelle, Michelle le hace dos preguntas a Elías, Elías le hace dos preguntas a Héctor, y luego otras dos preguntas a Héctor, se las hace a Michelle, y así, ¿verdad? Michelle le hace dos preguntas a Jessica, Elías le hace dos preguntas a Héctor, así por ejemplo, para que no repitan la misma información, sino que diferente, los demás escuchan y le escriben. Así. Ajá, así van a, así lo van a ir haciendo en el cuadrito. Uh-huh. Diferente, así. Ah, ya lo llenaron. You're finished. Sí. Solo sería uno por grupo, ¿cómo? No, todos tenían que escribirlo. ¡A Héctor! Yo no lo vi ahí. No me duerma, Héctor. Vaya, hágale una pregunta a un compañero, vaya. Hágale una pregunta a Jessica, o bueno, no. Hágale dos preguntas a Jessica, dos preguntas a Karen y dos preguntas a Edwin, vaya, para que okay. No... para que sí lo escriba Héctor y lo tenga en WhatsApp. Vale, entonces sería primero a Jessica, ¿verdad? Y después a Karen, así. ¿Sí? Ok. Vale, ok. Did you finish? No. Yes. Yes. Ok, yes. Les voy a enviar a otro compañero. Ok, teacher. No nos enojamos. Okay. Ask him questions, okay? Una cada uno nos toca. Uh-huh. One question each. Pero no entra, mire este cipote. One moment, is there. Luis Alonso dice. Yes, entró. Luis. Okay, Luis. Vale, te vamos a preguntar, Luis. Yo. Where do you work? Carlos? You're finished? Finish. Okay, good. Finish. Finish. Hello. Okay, Sylvia, can you share the information you got from your partners? Veronica and Hilma. Okay, tell me about Veronica. Veronica. He is. Veronica is. Veronica is. Secretary. Mm-hmm. I am from. Veronica is from. Veronica is from San Marcos. Okay. In 40. She is. 45 years old. Okay, very good. Thank you. Hilmar, can you tell me about Sylvia? But please turn on your microphone. The audio. You are muted, mister. Okay, there you go. Okay. She is Sylvia. Um, 21 years old. She's 21. She's 21 years old. Is occupation receptionist. She is a receptionist. She is a receptionist. She is from in city of Apopa. She's from Apopa City. Okay. Thank you, Hilmar. Okay. Let me see. Jessica, can you tell me about one of your classmates, please? She is Karen. Okay. She's 26 years old. She is a woman. She is from San Salvador. Great, Jessica. Everything was correct. Okay, and now we are going to ask Daniela. Tell us about one of your classmates. He is David Fernandez. He is 39 years old. Okay. He is a baker. Mm-hmm. He is from Ciudad Delgado City. Nice! Excellent, Daniela. Okay, David, now you tell us about Daniela. Yo no anoté mis, tengo problemas de... de lápiz. Sí, sí, yo tengo sacapunta. You don't have a sharpener. Lo siento. Okay, David. Mm-hmm. Okay, Carlos Pinto. Dear teacher, tell me about one of your classmates, please. She is Daniela Ardón. She is 29 years old. He is a secretary. She's from Chalatenango City. Okay, she's a secretary. She's from Chalate. Okay, she's a Chalita. Okay, thank you so much. Good job. Elias? Okay, he is Hector. Okay. He is 36 years old. Okay. He is a driver. He is from La Libertad City. Oh, nice. Thank you, Elias. Correct. Tenemos donde ir por los cócteles. I'm sorry, Alex, I couldn't understand. No, no molestando a Héctor, que ya tenemos a dónde ir para la playa. Yeah, I was thinking about that. No, pero lo que pasa es que este departamento de la Libertad vive en Lourdes, ¿verdad? Departamento de Libertad. Ah, ok, so far from there. Bueno, fue ilusión. Con gusto, algún día vamos, algún día vamos. Ok. Okay, thank you so much for sharing the information, guys. Now we are gonna see, we're gonna have another exercise. We are gonna do it as a class. And in this exercise, you have to identify the mistake and tell me what is the correct form of the verb be, okay? So I'm going to share the screen, the presentation. Let me share it with you. In groups, one more time. No, this is, no, not in groups, not in groups, this time, as a class. It's great working groups. It's great working in groups, I know. Yes, it's great. It's great. We learn from each other. Okay, so we have, can you see the screen? Can you see the exercises? Yes, we can. Okay, so look for the mistake in each sentence, circle it, and rewrite the correct sentence, okay? Entonces, ¿qué dice? Look, busca. Busca el error en cada oración, dibuja un círculo y reescribe la oración correcta. So you can do it in your book, okay? In your book or workbook. Va, entonces, tell me, what is the mistake? We are marketing managers. Manager? Is Ah, okay, it's here. The mistake is What is the correct form? We are. Exactly. Acuérdense, remember, use a capital letter to start a sentence. Y miren, hay un apóstrofe, entonces tiene que ser así, contracted. We're marketing managers. And I finish the sentence with a period. Ok, period. Bueno, que ahí ya están ahí, pero hay que ponérselas para practicar, ok? Now, the second, number 2, it says, she aren't Margarita Marroquín. What is the mistake? Aren't. What is the correct form? Isn't. Cabal, isn't. Ay, 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 esta cosa no me deja. Sí, fue. Okay, she aren't Margarita Marroquín. So the correct form is she isn't. She isn't Margarita Marroquín. Okay, bien. Lo están haciendo, ¿verdad? Yes. Okay, Natalia and Sarai, Natalia and Sarai is the new supervisors. Teacher, disculpe, teacher. Is the incorrect? Correct. Is the incorrect one. And the correct is are. Exactly, because it's plural, right? Yes. Natalia and Sarai are the new supervisors. Okay. Number 4. My boss are Jorge Sandoval. Are is the incorrect. What is the correct form? Is. Complete sentence. Then number 5, their secretary aren't Laura Miranda. There are aren't is not the correct. There and aren't. Okay, aren't it's incorrect. And there. No, eso está bien. Pero dice, su secretaria no son Laura Miranda. Eso está incorrecto, ¿verdad? Tendría que ser su secretaria no es. No es, no es. Is. Uh-huh. Ah, ok. Is. Is. Okay, excellent. Good job. Congratulations to everybody. I hope that you are finished. And now, the next. In the next slide, in the next activity, yes, you will work in groups. But before working in the groups, I want you to write the questions. But you are going to write six questions. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions using different subjects. And then you're going to ask your partner and you're gonna write the answer that your partner gives. For example, this is my example. Are you from Soyapango? An example, no, I'm not. For example, I wanna ask Alex. Alex, are you from Soyapango? No, I am not. Oh, mire, le pegué. Yes. Okay, I'm gonna ask Alfredo. Alfredo, is your city dangerous? No, no. My city is total peace. Okay, so no, it isn't, right? No, it isn't. The short answer. Okay, good, Alfredo. Yes, I know Chalate is so nice for that. Okay, so you are going to make your own questions. So right now, I'm gonna give you some minutes to write your questions, okay? Please complete the questions with your ideas. Ahí tienen el inicio, solo van a seguir la estructura, ¿verdad? Ya está el verbo, sigue el sujeto y luego el complemento. The answers I'm sorry. La respuesta es the answers. You are not going to write the answers. Ahorita solo van a hacer las preguntas. Las respuestas no las escriban, porque las respuestas se las va a dar su compañero. Y cuando su compañero le responda, entonces va a escribir la respuesta que su compañero le dé. ¿Ok? Ok. Good. Teacher, a question. Yes, Michelle. La pregunta puede ser cualquiera o tiene que ser exactamente así como preguntándole dónde vive o puede preguntar uno. Puede preguntarle lo que aprendimos. Miren, ¿para qué utilizamos el verbo be? Preguntar sobre marital status, married, single, divorce. También you can ask the age, la edad. You can ask about the family, about their occupations, about favorite things. Por ejemplo, is your favorite color yellow? Is your favorite food pizza? Le puede preguntar sobre usted. Am I a doctor? Okay, teacher, then. You're welcome. Is today Saturday? Are your brothers tall? Teacher, en el caso del color favorito sería is yellow your favorite color or is your favorite color yellow? De las dos formas, ¿bien? Is yellow your favorite color? Uh-huh. Yeah. Okay. Or is your favorite color yellow? Thank you. Welcome. Okay, teacher. I do. Okay, let's see. Please, when you finish, say, I'm finished, teacher. Finished, teacher. Oh, great. Okay, if you're finished, then who else is finished? I'm finished, teacher. Nice. You finished, teacher. Great. Okay, so now you're gonna go to the groups and you will ask the questions and write the answers, okay? This is the last activity, almost the last activity, okay? Yes, we're gonna finish the lesson today. Nice. And on time, I hope. Okay. Okay, let's question the gravas. Are you from La Popa? No, I'm not. No, it's not. No, I'm not. No. Is twice there tomorrow? Está en el 1. Sorry. Is Thursday tomorrow? No, no, it is no, not. No. Today. No. Tomorrow is? Hmm? No. No. Tomorrow, o sea, no, mañana es? All right. You are an engineer? No, it's an publisher. Are you playing in the park? No te comprendí esa palabra. Are you playing in the park? Park, ¿qué es park? Jugar en el parque. Ah, ok. No, it's not. No, it's not. No, I know. No, it's not. And prayer is my house. Oh, yes. Bien. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Y your city en Lourdes? Sorry. Is your city in Lourdes? Is your city in Lourdes? Is your city Lourdes? Is your city Lourdes? No. No, I'm not. No, I'm not. No. No, it isn't. No, it isn't. It isn't. Okay. Este es esto. Ahora. What is the color favorite? Tiene que decirle uno. Por ejemplo, is green your favorite color? Is green, es verde el color favorito. Yeah. Is red? Favorite. Is red your favorite color? Is red. No, my favorite color is black. Okay, so it's no, it isn't. My favorite color is black. Mm-hmm. My color is favorite. My favorite. Black. Okay, ¿qué más? Your name is Julio? No. No. No, it isn't. It is. Es que no, no. Solo 5 he hecho yo. Yo ahí te preguntaba, ¿is Thursday tomorrow? Can you repeat, Elias, please? ¿Perdón? Can you repeat, please? Can you repeat your question? ¿Puedes repetir la pregunta? No he preguntado, no sé. Gilma me preguntó. Es que no, I didn't understand, no entendí qué fue lo último que dijo. Yo intentaba preguntar, no sé si es lo correcto. Ah, bueno. ¿Is Friday tomorrow? Is Friday tomorrow? Mm-hmm. Good question. Friday tomorrow? Yes, it's Friday. No, it isn't. Tomorrow is Saturday. Oh, tomorrow, mañana. Ajá, no, tomorrow is Saturday. Today is Friday. Today, okay. Mm-hmm. It's tomorrow, Saturday. Tomorrow is Saturday. It's Saturday. Okay. Teacher. Yes, Elias. Solo 5 the question. 5 questions, okay. Right. You finish later. Puede terminar después. O preguntarle en un mensaje a algún compañero. Okay. But it's 9:53. We need to go back to the main session. Hágale una pregunta a Alex, o Alex haga una pregunta. Alex. Okay, everyone. Remember, I need everybody here. I'm here, teacher. Okay, but we're still missing some students, some participants. Did you finish? Did you finish asking all the questions? Yes, to Silvia. Okay. And I don't remember the other. Okay. Excuse me, teacher. Yes, Carlos? I was alone in my group. Oh, really? I'm with Ismael, but I can do the exercise. So hubiera pedido ayuda in the bottom. I'm due to myself. Okay, with your own answers. Okay. Okay. People, I need to tell you something important. Remember, this is the first week of classes. We already had 5 classes. So what happens when you complete the week? ¿Qué pasa cuando se termina la primera semana? Las primeras 5 clases. We have exam. Yes, and you have a homework. Ajá, yes. Hay una evaluación y también tienen que haber completado las 5 tareas. Entonces, esas 5 tareas tienen que estar terminadas para hoy, antes de las 12 de... La tarea del... De la plataforma, la tarea de la plataforma, donde dice tarea 1 o homework 1. Solo salen 4 tareas y 4... para hacer comentarios. No aparecen 5. Es que la de ahora creo que es la que no hemos visto. Pero... Sí, tienen que hacer la de ahora. Estaría pendiente de la de ahora. Sí, háganla. No, solo 4 aparecen. No sé si yo soy mal. Bueno, voy a revisar. A mí me aparecían 5. Tienen que hacer 5. Bueno, chequean, pero tienen que estar terminadas para hoy. Después pueden hacerla después de la clase. Porque yo voy a mandar ese reporte tempranito en la mañana, antes de las 8 de la mañana. Así que tienen que hacerla. Quisiera una consulta. Diga. Yo después de que hemos estado en las clases, las he hecho. Ya solo me quedaría la de hoy, pero eso automáticamente lo sabe la plataforma, porque yo he estado viendo ahí que dice el estado o el progreso del estudiante. Exacto. Hay que enviarlo. Sí, es automático, es automático. Entonces hay yo luego me voy a una parte de la plataforma donde es Students Administration y ahí veo el informe, ahí veo el progreso de todos ustedes y yo luego paso esa información a un control de asistencia y notas y mando el reporte. Así nos ponerían a todos. Todos venimos. Ay, de verdad, qué chula. Puedo dormir tranquilo hoy porque no. Y no más que aquí se queda todo grabado. Diga, Germán. No, que ya puedo dormir tranquilo porque yo decía, ¿y cómo lo voy a enviar? Y me lo buscaba de todos lados. Y no, es automático. Usted va haciendo el ejercicio y se va grabando automáticamente. Teacher, una consulta. ¿Solo hasta ahora a las 12 tenemos para hacer las tareas de la semana? Sí. Ok, gracias. Si no la ha ido haciendo, hoy la va a tronar. La tarea y las discusiones. Sí. Ya te asustaste, Elías. Ya te afligiste, Elías. Ya, hoy sí, ya me tronó. Las discusiones también, vale. Sí, también, esa es otra tarea. Esa sí la pongo yo, la otra ya es la plataforma, ¿verdad? Ya la tiene. Y en la discusión de ahora, ¿qué va a hacer? Ah, sí, no le he puesto. Le voy a poner algo fácil, unas 2 preguntitas le voy a poner. ¿En qué nos va a poner 2 preguntitas? ¿Cómo? En el foro de discusión y algunos, a veces me aparecen los mismos alumnos, 9 o 10 alumnos son los que han estado haciendo el foro de discusión y los otros, 10 o 11. Yo solo he visto una tarea de discusión, no sé si hay más. Todos los días les he dejado una. Sí, es cierto. Yo se la he hecho bien larga porque le doy bastantes espacios y me queda bien larga. Ah, pues le voy a quitar puntos por eso. Nah, son bromas. Just kidding, Metzi, just kidding. I'm just joking. Okay, guys, just quickly tell me, what did you learn in this week? What did you learn this week? Alguien que me diga, para decir nos vamos rápido. Ustedes, bueno, ustedes a dormir. What did you learn? We are learning how to spell. How to spell, excellent. What else? Three participations. I need three participations. We have one. Affirmative sentences. You learn to say affirmative sentences, negative sentences, and yes, no questions. I learned to say noisy. new words, for example, noisy, dirty, messy. Okay, brunette, blonde, siblings. And also you learn about what was the vocabulary of the week? Oh, cool. Occupations. Yes. Okay. Jobs and occupations. Jobs and occupations. And now, guys, please tell me about capital too. Capital letters, punctuation marks. That was like extra for me. Okay. Now, Alex Presa. Teacher. Present, teacher. Carlos González. Yo no encuentro el Carlos Pinto. Present, teacher. Daniela Elizabeth. Present, teacher. Edwin Elías. Present, teacher. Gerson Tobar. Present, teacher. Gerson estuvo bien calladito hoy. More participation next week. Héctor Marroquín. Present, teacher. Irving Osmin. Me estaban ayudando. Present, teacher. De trabajar. Ah, ok. Ismael Isaac. Ismael ya no está. Juan Francisco López. No se conectó, ¿verdad? Michelle Ayala. Present, teacher. Luis Alonso Carrillo. Present, teacher. Mario Alfredo. Present. Metzi Damaris. Present, teacher. Silvia Carrillo. Present, teacher. Verónica Susana. Present, teacher. Jessica Villalta. Present, teacher. David Hernández. Present, teacher. Elaine y Giselle Bautista, que le agregaron, pero no se conectaron. Okay, thank you so much, everyone. Present, I hope you have present, a beautiful teacher. Weekend. See you on Monday. Teacher, present. Teacher, yo no encontré el examen. Es que son 5 tareas y 5 foros de discusiones, compañeros. Sí, es que sí, ya hice la 5ª tarea, pero no encuentro el examen. Yo creo que no toca hoy, creo que toca la otra semana. Ay, ya me había pedido. Hoy solo la evaluación. Es la segunda semana, ¿eh? La segunda. Ajá, solo es un midterm y el final. Y la última. Es la segunda y la última, creo. Disculpe, teacher, y con los links que ha mandado en WhatsApp, eso que... yo lo he hecho, ¿va? Pero le he tomado la captura de pantalla. ¿Eso a dónde se manda o cómo es la situación ahí? Para practicar. Ajá, es para solo practicar. Solo le dan check answers. Y hoy le toca a Irving. No se ha ido Irving, ok. Hoy le toca a Irving quedarse los 10 minutos. Ok. Una pregunta. Okay. También igual hoy va a poner la tarea. Para... Sí, del foro de discusión, sí, ya lo voy a poner. Para mandarlo ahora mismo. Sí, es ponerla antes. Teacher, vaya, entonces serían los 5 foros y las 5 tareas. Eso es todo, ¿verdad? Yes, tratar la tarea. Muy bien. Tratamos de noche. Voy a ver un adelanto. Okay, good night, people. Good night. Voy a llegar noche a casa por acá las tareas. I'm sorry. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Have a nice weekend. Thanks. Bye. 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 Ay, no me puedo valer. Hello, Irvine. Hello, Miss. How are you? How are you, Irvine? How are you? Ay, es que me cuesta todavía entenderlo. No, don't worry. With practice, you will get it. Okay, Irving, do you have any questions? Creo ¿tiene alguna pregunta? Pues hasta ahorita más ahí voy poco a poco aprendiendo. Ok. No tiene, no hay algo, cuál tema siente usted que le costó más? El de los possessive adjectives. El de los possessive adjectives. Y el de los possessive nouns, imagino. Ajá, ese un poco. Ajá. ¿Qué es lo que entiende? Los possessive adjectives es cuando utilizamos el apóstrofe con la S. Ese es possessive nouns. Los nombres posesivos. Que es para decir que algo es de alguien. Ahí vamos a usar el apóstrofe. Como para ejercer posesión sobre una cosa, pero no de nosotros, sino que de la otra persona. Ajá, para decir que algo es de alguien, le pertenece a alguien. Por ejemplo, the teacher's cell phone. El teléfono de la... Ajá, de la maestra. Irving's house. La casa, la casa de Irving. Y esos son los possessive pronouns. No, possessive nouns. Nouns. Y los possessive adjectives serían... Van antes, esos van antes de un noun, antes de una cosa. Por ejemplo, my book, your house, his dog, her cat, our classroom, their car. Cuando se utiliza his y her, ¿verdad? Ajá. Es para decir su, de él, o su, de ella, nuestros, mi, su, de ellos, ¿verdad? Ah, ya entiendo. Eso no me quedaba algo claro, pero es que como me da pena. ¿Hizo la tarea ayer del foro de discusión? Sí, me parece que era, ahorita la voy a poner. Yo también lo voy a verificar lo que hice. Sería el... Es que les puse una tarea de eso. Ay, solo 4 han contestado. Pero revisé una de ustedes que lo había hecho muy bien. Yo esta creo que no la he hecho. Ah, no, esta no sabía, pero ya la voy a hacer. Ajá, pero ve los ejemplos. Por ejemplo, Carlos ha puesto, mire, my brother is tall. Ahí tenía que, en la otra se equivocó, tenía que ser your hair is blonde, his ball is white, her lips are red, its eyes are very dark, our face is a little different, your hair is too long, their books are in the table. Mire, Carlos lo hizo casi todo bien, ve ahí, solo unos detallitos. De ahí Metsi está bastante bien, solamente el segundo. Tenía que usar your house is big, tenía que ser, vea. Le faltó la R, ¿verdad? Sí, pero la estructura de la oración también está mala. O sea, lo que escribió está bien. You have a big house. Gramaticalmente está bien, pero no usó el your. Para usar el your tenía que poner your house is big. Tu casa es grande. Ajá. Ahí es que cambia la estructura de la oración. Sí, porque como el ejercicio era usar el posesivo. Ajá, your. Ok. Ajá, pero de ahí lo demás lo hizo bien. Por ejemplo, my sister lives in Italia. His motorcycle is old. Her bedroom is beautiful. It's a big book también está mala porque tendría que ser its book is big. Porque es de algo, vea. Ahí quizás mejor... Its size is big or its color is white o algo así. O sea que en el tema de los possessive adjectives solo se utiliza my, your, is, her, its, or your y their. Ajá, pero vale, le voy a decir la pronunciación. My, your, his, your, her, its, our, your... There. Ahora dígamelo usted. My, your, his, her, it, or, your, there. Ajá, our. Como hora en inglés. Así. Ok. Vale, entonces hagan la tarea, esa tarea, para que practique los possessive adjectives. Ok, me. Ajá. Y la otra que le he puesto ahorita de la clase de hoy es escribir 5 occupations or jobs y contestar 3 preguntas. Ok. Eso sería. Entonces solo me faltarían 2, ¿verdad? Sí. Es la de ahora y la de ayer, sí, me parece. Ok, Irving, ¿algo más en que pueda ayudarle, servirle? ¿Alguna sugerencia, algún comentario de la clase? ¿Alguna sugerencia que tenga? ¿Algo que le gustaría que implementáramos? Yo digo que hasta el momento estamos bien. Ok. Aunque sí, si se fija, hay algunos que quizás han tenido clases anteriormente porque entienden un poco más que nosotros. Ajá. Sí, es cierto. Hay algunos que ya tienen como un nivel ya no del principiante, sino que del intermedio. Sí, más, ajá. Otro nivel un poquito más avanzadito, pero... Bueno, ¿usted siente que eso le afecta? ¿O siente que, no sé? Bueno, en mi opinión no siento que me afecte, sino que eso es como que me da un incentivo como para ponerme más las pilas, ¿verdad? Excelente, excelente. Esa es la actitud. Ahora bien, como, si... Uh-huh. Como por ejemplo, digamos hoy, este fin de semana yo lo quería aprovechar para repasar las clases que ya vimos para estar más o menos al corriente. Excelente, me parece una gran idea. Y bueno, a mí me gusta usar estos alumnos, me gusta mucho que estos compañeros que ya van avanzaditos les ayudan a los que les cuesta un poquito. Por ejemplo, hoy vi a Alfredo que estaba corrigiendo la pronunciación de una compañera. Y le estaba diciendo que repitiera. Entonces, a veces yo no tengo el tiempo para estarme con cada uno. A veces la clase no nos alcanza. Pero cuando estamos así en grupos, entonces estos alumnos son como una ayuda. Para ellos ha de ser a veces un poco aburrido o tienen que tener un poquito más de paciencia, ¿verdad? Porque con los compañeritos que van empezando, que vienen a cero. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Pero ustedes pueden verlos como una ventaja. Como una ventaja y al mismo tiempo como la motivación para seguir. Correcto. Porque la verdad que empezar desde, entrar a algo de cero no es fácil. No es fácil. Ahora bien, si usted cree que por ejemplo, yo hablo a veces bastante en inglés, ¿verdad? Pero trato de ir también de explicándole en español. Traduciéndolo. Ajá. Cosa que debería de ir evitando. Pero lo hago por los compañeros que les cuesta, ¿verdad? Entonces, si en algo usted no comprende alguna instrucción o algo, pregunte, ¿verdad? No tenga pena de preguntar. Ok. Lo puede preguntar en el chat o lo puede preguntar en la clase, ¿verdad? You raise your hand and you ask a question. Está bien. Vale, pues Irving, un gusto. Gracias, igual. It was a pleasure. Have a good weekend. Good weekend, un buen fin de semana. Have a good weekend. Good weekend, miss. Ajá, también puede decir YouTube. YouTube. Usted también, YouTube. Ok, thank you. Good night. Okay. Good night.